Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención Ya. Disparados al verano. Por donde estoy, que es el Mediterráneo, el calor está subiendo. El mar está nítido, limpio, encantador, embaucador. Dentro de poco llega el tumulto, el turismo. Este invento del siglo XX, de masas. También hay de no masas. Bueno, ya sabéis a qué me refiero. Una recomendación hoy musical. Matthew Holsall, que ya creo que he dicho algo. Un panorama siempre cambiante. A never changing view. Fantástico, me gusta. Me lo pongo muchas mañanas antes de empezar a grabar. Nos vamos, como no podía ser, cada día, al viaje de la mente. A las relaciones de dependencia. Estoy convencido. Seguro de que todos sabéis de qué hablo. Pocos. Bueno, yo no conozco a nadie que haya trascendido esto. Pero que insistimos, eso no me cabe duda. Si piensas que el mundo se comporta de manera desafiante hacia ti, piensa. ¿A qué objeto o propiedad le atribuyo una importancia indebida? Todo lo que causa tu animosidad, mi animosidad, simplemente no sucede. Te persigue todo lo que te molesta, todo lo que es extremadamente indeseable. Simplemente te sucede. No sucede. Esto es como esa frase española de un refranero buenísima. No quieres caldo, toma dos tazas. Al final el refranero tiene escrito en vena lo que es la vibración. No quieres caldo, toma dos tazas. Sucede así porque has atrapado al mundo por el cuello, pero él se resiste y trata de escapar. Cuanto más insistes en tus deseos y demandas, más fuerte es el imán que atrae lo opuesto. Afloja tu agarre, deja al mundo en general. Esto es importante. Esto es importante para cuando caemos en ciclos hipercríticos ante algo que no nos gusta. Esto nos pasa, por ejemplo, lo hemos hecho todos y lo hemos vivido todos. Estás con un amigo, con una amiga y tú le cuentas tu problema. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Lo que te pasa, algo que te ha pasado. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pum. Ya lo has contado. El otro, la otra, te ha escuchado. Y tú otra vez vuelves. Porque pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pum. Porque fíjate tú, porque fíjate tú, porque fíjate tú. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pum. El otro, la otra, te sigue escuchando, o tú, quien sea, no importa, todos hemos estado en los dos lugares. Vale, perfecto, fantástico, te has juntado para hablar un ratito, para estar relajado, pero no importa, los amigos están para eso, para escucharnos unos a otros. Tercera vez, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, porque fíjate tú. Entonces, esto, cuanto más lo hagamos, peor. Peor, sí, peor. Y más te va a pasar, y más te va a molestar, y más por saco te va a dar. Y más, y más, y más. Afloja. Suelta. Deja el mundo general. El otro día, en el cuarto camino de Urgiev, nos sugirió un ejercicio que es fascinante. A mí se me había olvidado hace tiempo, pero es fascinante. Cuando tengas una situación X con alguien, primero te observas. Me está tocando lo que no me tiene que tocar. Pa, 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 pa. Bien, lo miras, te miras y seguidamente pasas a ponerte en el lugar del otro. Tú ahora no eres Vicente, sino que eres otra persona la que te está tocando lo que no debe tocarte y te pones en su lugar. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué pienso así? ¿Qué me rodea? ¿Qué circunstancias tengo en el lugar del otro? Vais a ver lo que pasa. Vais a ver lo que pasa, amigos. Se te va toda la tontería, se nos va toda la tontería. Y esto no quiere decir que no tomes medidas, que no acciones, que no pongas límites, no tiene nada que ver, pero vas a ver la cosa de otra manera. Vamos a ver la cosa de otra manera. Repito, afloja tu agarre, deja al mundo en general. Permítete ser tú mismo y a los demás ser diferentes. No te compares con nadie, no te ates a nada. Toma sin esfuerzo y suelta sin esfuerzo. Los potenciales innecesarios emergen cuando se atribuye demasiada importancia a ciertas cualidades y por lo tanto se distorsiona el entorno energético circundante.
El potencial innecesario no es tan aterrador hasta que la evaluación distorsionada existe por sí sola, sin relación con nada más. Pero cuando la evaluación artificialmente inflada de un objeto se compara con otro objeto, ocurre la polarización, que atrae problemas como un imán. ¡Shum! Te lo llevas todo. Tienes todos los números de la lotería. Y, por cierto, no te hagas tan duro, pero los tienes todos. Las relaciones de dependencia entre las personas se crean cuando se comparan con los demás. Se confrontan y ponen condiciones del tipo: si tú haces esto, entonces yo haré aquello. ¿A qué te comprometes? Esto es una frase que yo sé que hay una persona en particular que la va a entender muy bien, porque no hace mucho hablábamos de esto. ¿A qué te comprometes? Digo, ¿a qué me comprometo? Pues uno diría, ah, pues a ser yo. No, no, pero ¿a qué te comprometes? Pues a ser yo. ¿Y tú? ¿A ser tú? Es interesantísimo. En muchas parejas hay negociaciones. Bueno, si tú sales el fin de semana con tus amigos, yo salgo el fin de semana. Tú me tienes que compensar. Yo esto lo he oído un montón de veces. Es como que me explota la cabeza. Oye, que me explota la cabeza. Parezco una maruja, un marujo diciendo estas cosas. Pero sí, es que es como que me explota la cabeza. Es por eso que los problemas entran en nuestras vidas tan insistentemente y como si fuera a propósito. Por ejemplo, las parejas casadas aparentemente consisten en dos personalidades incompatibles que están hechas como si fuera para castigarse mutuamente, o en el trabajo siempre habrá al menos una persona que te toque los huevitos, es decir, o los ovarios, que te molestará. Las leyes de Murphy son de la misma naturaleza. Todos los conflictos, y esto es lo importante, se basan en comparar y en contrastar. Saca tus propias conclusiones. Bueno, queridos, os dejo con este podcast de hoy, El viaje a la mente, relaciones de dependencia. Mañana tenemos uno muy divertido. Lo vamos a tratar con humor, siendo unos desvergonzados. Se trata de En busca del amor. La vibración de la mente en busca del amor. Seguro que hay esta lista de espera. Un abrazo bien grande, hasta mañana.